La cumbre de los BRICS será un hecho trascendental en la transformación del nuevo orden global. Decenas de países acudirán a una reunión que marcará un antes y un después en las relaciones económicas internacionales. América Latina mira con esperanza al bloque de naciones del BRICS como opción viable para su desarrollo e integración regional, y lo ve como un mundo emergente con oportunidades de desarrollo industrial, económico, agrícola, comercial y financiero. Por eso, varias naciones de la región han solicitado su ingreso. ¿Cómo se valora esta asociación en el área? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En la avalancha de naciones emergentes solicitando su ingreso al grupo BRICS están muchos de América Latina. Nuestra patria grande, Argentina, Bolivia y Venezuela, ya han presentado sus solicitudes de ingreso y ahora se suma a Colombia. Es posible que toda América del Sur se integre a los BRICS. El ministro de Hacienda colombiano, Ricardo Bonilla, aseguró el pasado 1 de agosto ante medios locales que Colombia habría sido invitada a formar parte de los BRICS. La aldea global no es homogénea, dijo el ministro. Y continuó argumentando que Latinoamérica tiene que mirar al suroeste asiático y otro tipo de alternativas financieras. El actual gobierno de Colombia ve al BRICS como una alternativa emergente que puede ser interesante y valora positivamente la invitación. Tras la invitación a Colombia para adherirse al bloque de las economías emergentes, el analista Sergio Rodríguez Helfenstein expresó su deseo de que el acercamiento a los BRICS oficie en la región como un acelerador del proceso de integración sudamericana. En conversación con la prensa, el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein dijo: los BRICS se han transformado en algo que ha superado las propias expectativas originales de los miembros, que era generar una opción alternativa al G7. Me imagino que la invitación a Colombia es una gestión de Lula, sostuvo el analista, quien consideró que la expansión del grupo es un movimiento que se está produciendo no solamente en América del Sur, sino que es un movimiento mundial. Más de 20 países han solicitado su ingreso a los BRICS, y en la medida en que esto se está produciendo en todas las regiones del mundo, en todos los continentes, ya se puede hablar de un movimiento mundial en torno al crecimiento y al fortalecimiento del bloque, argumentó el analista venezolano. Los países ven en los BRICS una nueva opción para el mundo, una nueva opción de unidad, un mundo moderno y un nuevo orden económico, señaló el canciller venezolano Iván Gil. El BRICS es un mundo emergente con nuevas oportunidades de desarrollo, dijo. A pesar de que la invitación a Venezuela y Argentina para formar parte del bloque económico, además de la invitación a Colombia, hace posible pensar en que toda Sudamérica se integre a los BRICS, el analista venezolano Sergio Rodríguez advirtió que el proceso de integración regional marcha a un ritmo distinto. Rodríguez Helfenstein consideró que es de esperar que el acercamiento a los BRICS también sirva como motivación o acelerador del proceso de integración sudamericana. Ojalá que así sea y pudiera Sudamérica entrar en bloque a los BRICS, agregó el experto venezolano. Los BRICS atraviesan un proceso de transformación y están empezando a jugar un papel político en el que se utiliza la plataforma del bloque para construir una estructura distinta en el sistema internacional, mucho más equitativa y que avance hacia la posible participación de una mayor cantidad de países, argumentó Rodríguez Helfenstein. No obstante, los BRICS no tienen un mecanismo de definición en torno a quién entra y quién no. Algunos países han sido invitados y otros han solicitado su ingreso. Frente a todo esto, hay una nebulosa, no desde el punto negativo, sino porque precisamente los BRICS se han transformado en algo que ha superado las propias expectativas originales de los miembros. La operación militar rusa en Ucrania ha desatado una serie de variables y dependencias en la estructura del sistema internacional, explicó Rodríguez Helfenstein. Una de ellas, quizá la más importante, es el crecimiento y fortalecimiento de los BRICS como una alternativa al sistema internacional actual que no esté basado en la hegemonía, el chantaje y la amenaza, enfatizó. Ante esta avalancha de países que intentan formar parte de los BRICS, la ampliación del bloque en términos políticos y económicos comenzaría a jugar un papel mucho más decisivo en el sistema de relaciones internacionales.
Con ello, se comienza a visualizar la posibilidad de construir un sistema internacional distinto, porque el heredado de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona y no soluciona los problemas de los pueblos, concluyó el analista venezolano. Los BRICS ya se han consolidado como alternativa al orden mundial dominado por Occidente, y la próxima reunión del grupo, prevista del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, promete ser una de las más importantes hasta la fecha. Esto se debe a que cada vez más países han mostrado interés en unirse al grupo. Recientemente, el presidente Maduro de Venezuela expresó que su país también es uno de los muchos candidatos a unirse al BRICS en el futuro. Dijo Maduro, el BRICS es el motor del surgimiento de un mundo multipolar, y agregó que ahora, cuando el bloque está pensando en expandirse para incluir a nuevos países, Venezuela expresa su intención de unirse. En efecto, el BRICS ha atraído la atención de varios otros países latinoamericanos, como Argentina. Uruguay se ha adherido al nuevo Banco de Desarrollo, pero también de Bolivia, que ha confirmado su participación en la próxima cumbre del BRICS en Sudáfrica. En este contexto, Dmitry Peskov, secretario de prensa y portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó en una reciente entrevista que la cuestión de la ampliación de los BRICS ocupa efectivamente un lugar destacado en la agenda del grupo para la próxima reunión, cuyos matices y parámetros deberán ser discutidos por los 5 miembros originales. De hecho, no solo en América Latina, sino también en otras regiones del globo hay países interesados en cooperar más profundamente con los BRICS, como es el caso de África. Algunos países africanos, como Egipto y Etiopía, por ejemplo, tienen la intención de unirse a la asociación lo antes posible. Todo ello demuestra que el interés por el BRICS en el actual escenario internacional es cada vez mayor, especialmente a la vista del desprestigiado G7 y del equivocado enfrentamiento emprendido por Occidente contra Rusia. No es de extrañar, por tanto, que varios países africanos ya hayan presentado solicitudes oficiales de adhesión al grupo, lo que demuestra la solidez adquirida por el BRICS en los últimos años, a pesar del contexto de la crisis internacional derivada del conflicto en Ucrania. Y es que el BRICS ha proporcionado al mundo una alternativa de cooperación política diferente y al mismo tiempo diferenciada, en la que las interacciones entre los estados se transparentan y se basan en beneficios mutuos. Los países de la patria grande se están sumando a este movimiento con la mirada puesta en la integración regional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchiscama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.